dos últimos programas los que nos quedan de esta temporada 2017-2018. Y en estos dos últimos programas, bueno, la verdad es que ya llevamos varios en los que le estamos prestando mucha atención a lo que va a ocurrir ya dentro de un par de semanas en Algeciras, ese gran acontecimiento del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Recordarán que hablamos con Pilar Pintor, la responsable de Cultura, de este encuentro, además del futuro museo de Paco de Lucía, también con José Luis Lara. Y hoy les adelanto que vamos a hablar con también una pieza fundamental de esta semana, coordina todos esos talleres que se llevan a cabo y que es el artista, el gran guitarrista algecireño Salvador Andrade. Pero también van a estar en estos dos programas artistas que vamos a tener en ese Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, como ahora es el caso, como el que nos va a servir para arrancar en el día de hoy. Bueno, como siempre ya saben que están en su casa, que son bienvenidas y bienvenidos, y comenzamos con Paco Montalvo.
José Manuel, como siempre, bienvenido. Yo no sé si te gusta a ti Paco Montalvo, ¿lo has visto? Me gusta, me parece una apuesta original, bastante respetuosa con el flamenco, muy bonito, muy, muy atractivo, me gusta Paco Montalvo. Pero no le vamos a llamar flamenco, que hay, estamos viviendo unos tiempos claro, ese sería de confusión. Ese es el eterno debate, hace cosas que tienen su base en el flamenco, evidentemente flamenco ortodoxo, flamenco clásico, a mí me gusta llamarlo mucho flamenco clásico, no es, está claro que no es eso. Pero es una música que tiene mucha relación con el flamenco y me parece una pasada. Porque ahora salió una chica que no, perdonen ustedes, ¿no? Que no recuerdo el nombre, que está pegando un pelotazo muy gordo, y la definen también como el nuevo flamenco, ¿no? Y yo la escucho y digo, ¿tú te refieres a Rosalía? Sí, es muy original, es sí. Muy, muy, muy original y musicalmente, con mucha riqueza, porque tiene sí. Unos registros en la voz extraordinarios, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo, no vayamos a confundir a aquellos que pueden venir. Claro. Tienen unas raíces flamencas, pero no tiene nada que ver con el cante gitano andaluz, ¿no? Para diferenciar. Exactamente, todas, cada ¿no? cosa tiene su registro, su propia cultura interna, sus códigos, y lo que hay que hacer es respetar muchísimo todas sí. Esas apuestas nuevas, por supuesto, todo el respeto del mundo, pero también esa parte tan antigua, de tanta cultura y de tanto registro con la riqueza tan enorme que tiene, hasta el punto de conocerla, difundirla, respetarla y llevarla a todos lados. Y claro, vuelvo a repetir, musicalmente, como también de manera generalizada, estamos viviendo unos tiempos también muy raros, muy, 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 muy extraños, que casi todas las músicas son iguales, que salga un artista con estas peculiaridades, pues de verdaderamente de agradecer, ¿no? Pero ya vuelvo a repetir, ¿no? No vayamos a confundir a los que vienen, no vayamos a confundirlos. Puede ser también, quizás es lo positivo, y, para rematar este comentario, que a lo mejor, quién sabe, ¿no? Gracias a ella hay gente que se acerca a eso que llaman, entre comillas, flamenco, y al final se quedan y van profundizando. Claro. Van profundizando y al final se encuentra con sí. La auténtica base, con la auténtica crema. Sí. Bueno, ¿qué me traes esta semanita? Mira, te traigo un personaje peculiar del flamenco ajecireño que probablemente has conocido, Juan, seguro. Nazario Espósito Torrecilla. Si te lo digo así, igual te quedas igual, pero si te digo Antonio el Córdoba, sí. Empieza a cambiar la cosa, sí, ¿verdad? Empieza a cambiar la cosa. Antonio el Córdoba nace en 1924 en Cerro Muriano, se viene al campo de Gibraltar, se asienta primero en la línea, pero acaba afincado en Algeciras y casado con una gitana algecireña, Josefa Pantoja Monge, tía Puri, ¿vale? Entonces es un cantaor que empieza su trayectoria como todos los de la época, estamos hablando de los años 40, cuando él adquiere su primera madurez en bares, en salas de fiesta y demás. Va a Ceuta y allí participa en muchos recitales y demás con la guitarra de Rafael el Tuerto. Y este cantador lo hemos elegido para el penúltimo programa de la temporada, Juan, porque tiene una anécdota muy curiosa en su trayectoria. Resulta que había visitas, entre comillas, clandestinas, consentidas, de la monarquía española, entonces en el exilio del franquismo, que venía a España de forma prácticamente secreta. Sí. El régimen lo permitía de forma clandestina. Y en una de esas visitas de Juan de Borbón, que estaba exiliado en Estoril, en aquel entonces, canta Nazario Espósito Torrecilla, porque lo llamaron, y le canta a Juan de Borbón: al echar su barco al mar, dijo el rey Alfonso XIII, España no te veo más, Dios te bendiga a tu suerte, aunque no te vuelva a reinar. Entonces es algo que cuenta Manuel Flores Narváez, lo contó en el diario Europa Sur, lo recogió Luis Soler en el libro que es un libro de cabecera nuestro y que hemos estado utilizando mucho durante esta temporada del Colmado, de los flamencos del campo de Gibraltar, y se cuenta que en esa fiesta privada en la que canta Antonio el Córdoba, Nazario Espósito Torrecilla, estaba también el Marqués del Aire, o sea, había gente de la realeza y de la monarquía, gente monárquico, que estaba un poco tolerado por el régimen, fuera de los focos de los medios de comunicación, y ahí participa este algecireño de adopción, que dominaba tientos, dominaba cantes de Levante, inspirado en el Cojo de Málaga, la caña de Rafael Romero el Gallina, fandangos, malagueña y demás. Hay hasta tres grabaciones, mínimo, que sepamos de Antonio el Córdoba. Una en el 61, en un single con fandangos de Huelva, que hace.
los discos de entonces con muy poquitos cantes. En el año 62, al año siguiente, otro single con 4 cantes, y después hay un disco que se llama Juerga Gitana en las Cuevas del Sacromonte, en el que participa también Nazario Espósito, Antonio el Córdoba, que termina sus días en Algeciras en el año 1996 vendiendo cupones y lotería, que es su dedicación final de medio de su existencia. ¿Pero tuvo repercusión artística? No tuvo una gran repercusión. ¿No terminó de dar ese paso? No terminó de dar ese paso. Fue una persona que sí se movió por distintos puntos de España y demás. Su trayectoria, por lo que me ha llamado la atención, es por esa anécdota que te he contado, de en una presencia de Madrid tirado un cantador, se ve que a la bulla y corriendo por la visita de este tipo que te he contado. Y después no ha sido una figura de primer nivel, pero sí una persona que se casó con esta gitana algecireña de la que hemos estado hablando, Tía Puri, y que, bueno, merecía la pena traerla, aunque ya te digo, no es una figura de primer nivel, ni una figura de estrellato ninguno, ni muchísimo menos, pero que ha estado ahí en el panorama y aparece en el libro también de Flamencos del Campo de Libertad. Que apellido más flamenco, ¿no? Pantoja y Moje, ¿no? Sí, Tía Puri, efectivamente, por lo que se ve, fue un personaje de las Algeciras de esa época, estamos hablando todo el siglo XX, de principio prácticamente al final, y él ya pues fallece en 1996. Bueno, pues la semana que viene más, ¿no? Muy bien, ya la última la semana que viene. Antes de la vacación. Estupendo, lo echaremos de menos. José Manuel, hasta la semanita. Venga, gracias. Un abrazo. ¡Ay, ay, ay! Gaspar de Utrera fue a cantar a París y participó en una fiesta en la que, entre otros artistas, estaba Salvador Dalí. Gaspar cantó muy bien y el pintor catalán se emocionó tanto con su cante que, en un arrebato de locura, sacó un rotulador negro de uno de sus bolsillos y le dibujó unos garabatos al cantaor en su camisa y, por supuesto, con su firma. A Gaspar le hizo gracia el gesto, pero tampoco le dio mucha importancia. Un día llegaron a Utrera unos gitanos anticuarios de Madrid a comprarle la camisa. Vamos pa' mi casa, que la Gloria tiene que saber dónde está la camisa, porque es que yo no me acuerdo. Gloria, ¿dónde está la camisa blanca que llevé a París? Y le contestó la mujer. ¿Cuál? ¿Esa que trajiste toda llena de churrete? Pues anda que no tuve que gastar flota para limpiarla, pero eso sí, más limpia que un jaspe. Cuando Gaspar se enteró de lo que le podían haber dado por la camisa, se puso malo. Gaspar, tomosqueado, le dijo a Gloria, porque sepa que nos podían haber dado por ella hasta 20.000 duros. Y hoy les traigo un artista que le gusta mucho también, a Pepe Vargas, y que ustedes, algunos, no nos han pedido. Les estoy hablando de Juan Talega. Juan Talega nació en Dos Hermanas, en 1891. En 1910 ya tenía 2 o 3 hijos y su profesión era la muy gitana de tratante de ganado. Su religión era el cante. Fue un hombre de zaguán, de cuarto, de taberna y de patio. Las diligencias y luego los coches y los trenes parecían evocarle la tristeza. Su carácter era fuerte con tendencia a bronco. Con facilidad podía llegar a ser brusco. Su sinceridad no conocía el enrevesado artificio de la diplomacia. Examinados los hechos, no es de extrañar que Talega fuera hombre de pocos amigos. Decía siempre lo que pensaba, en la cara de cualquiera. Lo que pensaba era mucho, y mucho lo que decía. Como todos los pesos pesados, carecía de cintura. Bulerías y tangos no eran sus palos. En su niñez y en su juventud se frecuentaba poco. En aquella época, quien quisiera hacer algo en el mundo flamenco tenía que resolver en corto y por derecho. Tonás, Siguirillas y Soleares eran las asignaturas pendientes para todo aquel que pretendiese entrar en el pequeño mundo de los cabales. Lo demás, por bonito que lo hiciera, eran cosas de papa frita, solía decir. Tonterías, tonterías las precisas, desviaciones ninguna.
Sentado a la puerta de su casa, en una silla baja de Enea y con su vara de acebuche, estaba continuamente y de forma inconsciente marcando un compás, el de la soleá. Antonio Mairena tuvo su día de suerte cuando se lo vino a encontrar, una mano en el bolsillo, la varita en la otra, parado en una esquina de Alcalá, silbándole al aire, tieso como una mojama, como suelen decir los toreros, ni patabaco, la cara como tallada en olivo y siempre alta, los ojos entornados, poco más que dos grietas. Quien haya escuchado cantar a Juan Talega, aunque solo haya sido una vez en su vida, jamás podrá olvidarlo. Una voz campanuda, áspera, voz de tinaja vacía, inconfundible. Cuentan que fue amigo del vino y el aguardiente, y de las mujeres. Su salud lo retiró de la bebida, que sustituyó por infinitas tazas de café. De las mujeres no lo apartó nadie. Cantaor difícil para los tocaores, renegaba de lo poco que había dejado grabado gracias al mecenazgo de Mairena. «Eso mío no vale un duro», solía decir. Un buen crítico, un crítico independiente y sincero, debe empezar siendo un autocrítico feroz. Entre niños Ricardo y Melchor, siempre eligió a este último. De haber podido elegir libremente su tocador ideal para cantar, era Diego del Gastor. Tocaba así de bien porque le gusta mucho el cante, más que comer, que se nos pasan dos días y dos noches con mosto, pan y aceitunas bordales. Te da su sitio, te deja cantar, no te agobia. Diego lo miraba y sonreía con su eterna sonrisa de pirao recién llegado de Alfa 27, más o menos. Juan Talega dejó pocos minutos de cante grabados en estudio para su importancia cantaora, pero dotado de una memoria prodigiosa. Grabó largas horas de conversación ilustrándolas con cantes y sus diferentes versiones, de las que se deduce con meridiana claridad una teoría general del cante flamenco, completa y en un tomo, de fascículos nada, desviaciones ninguna. La dicha teoría empezaría así: en Triana hay que mamar. Según Talega, Joaquín y Enrique el de la Paula, él mismo y su primo Manolito de María, solían desplazarse hasta el arrabal trianero con enorme frecuencia. Sabían cuándo se iban, pero nunca cuándo regresaban. Y a veces, el cansancio y los efectos de varios días de fiesta ininterrumpida dejó a más de uno durmiendo en la cuneta de regreso a Alcalá. Tenía Joaquín, el de la Paula, una voz fea, desagradable, y era difícil que se templase y encontrase su día. Ese día, según Talega, Joaquín era insuperable. Nadie podía cantar, no abrir la boca después. Pero esos días eran raros, muy poco frecuentes. Los cantes de Triana, entiéndase Tonás, Siguerillas y Soleares, eran para Talega la madre de todos los cantes. Eran cantes, decía, de mucho peso, muy pesado, vamos. Nadie podía soportar, según Talega, una hora seguida por estos cantes, por muy aficionado que fuese y por bien ejecutados que estuviesen. Los clanes fragüeros de Triana constituían una especie de aristocracia entre los gitanos. A la huella de ellos estaban los tratantes y los pañeros. El último escalafón correspondería a los andarríos o canasteros. Pero los cantes de la fragua trianera necesitaron que soplasen vientos del sur, de la bahía, de los puertos, de Jerez, para ser refrescados, enriquecidos melódicamente, armónica y rítmicamente, para poder encontrar ese punto de ligereza que no está en absoluto reñido con el peso específico del cante. La propia Alcalá, Lebrija, Utrera y Morón serían los ejemplos de unos cantes de indudable procedencia trianera, pero aligerados desde la vivacidad gaditana y jerezana. Algún día nos gustaría ver publicadas las largas horas y las largas disertaciones de Juan Talega sobre el cante flamenco en general. Su teoría de los cantes, muy en la línea de las últimas investigaciones sobre el tema y muy aclaratorias. Talega murió en 1971. Oh,
a mí y en el barco sin la aquí. Juan Talega, que imagino que es de esos artistas, de esos cantadores, que le ha gustado mucho a Pepe Vargas, ¿no? Hombre, eso es, ha sido un genio. La... Muy peculiar, ¿no? Un artista muy peculiar, sí, como hemos contado también. Pero más puro, más puro imposible. La pena fue que grabó muy tarde, gracias a Antonio Mairena, que rescató muchos artistas, como el caso de Rosalía de Triana, en fin, mucha gente, mismo Perrate. Pero graba muy tarde, él era tratante de ganado, como nuestro Mollino. Hemos contado ahí también que era un poquito arisco. Sí, tenía una lengua... Guasa. Tenía muy mala lengua. Hablaba, pasa que no se puede decir las cosas que él decía. ¿Tú crees que hay artistas, que hay cantadores que tiran por ahí, que tiran por ahí por Talega en algunos momentos? ¿Cómo? Hombre, sí. Ha habido uno muy peculiar, lo que pasa que no es de los nuestros, y es el Cabrero. El Cabrero siempre ha buscado a los cantes de Juan Talega. La pena que... ¿A ti no te gusta mucho? No, yo creo... quería hacerlo, pero de querer a poder... En fin, los conocía, no, conocía los cantes, pero no tenía amistad con ellos. Por Huelva va muy bien, ¿eh? Por Huelva, sí, a mí me gusta, pero justamente... Es muy peculiar, más un artista que por su actitud política... Sí, exacto. Personal, también la ha trasladado a la artística, ¿no? Y yo no sé si eso, en cierta forma, también por parte de algunos le resta méritos, ¿no? Por parte de algunos, porque el Cabrero, y hay que dejarlo bien claro, tiene muchísimos seguidores, Tiene muchos seguidores. Tiene un caché alto, vamos. El Cabrero además tiene una manager que es su mujer, sí, gallega, que sabe latín. Y que conoce el oficio de ella muy bien y lo sabe vender muy bien y tiene su público. Por aquí abajo, en Andalucía la Baja, pues no es de los que más trabaja, pero el Cabrero está ahí, no cabe duda. Se metió en el tema del fandango, por aquello de las cabras y, sí, y contestatario, como tú has dicho, la parte política, bien, pero vaya, de ahí a hablar de cante por derecho... Y de Juan Talega, pues es otra historia. Son Juan Talega, llamados conceptos totalmente diferentes, ¿no? Juan Talega, los cantes de Alcalá, era sobrino de Joaquín, el de la Paula. Y supongo que ha hecho los cantes mejor, incluso que Joaquín. Pero, vamos, no vale las comparaciones, ¿no? Porque yo siempre digo que no se puede... si yo aprendo de ti a un cante, luego no... Si lo mejoro, yo ya tengo la ventaja de que estaba aprendiendo de ti. Y escuchando. Total, que Juan ha sido genial. Y gracias a Antonio lo sacó adelante y grabó. Tenemos muchas grabaciones, sobre todo domésticas, ¿no? Muchas. Y este artista forma parte de esos otros artistas que también pasaron muchas penurias. Y como una vez leí, ¿no? Se canta como se vive, ¿no? Sí. Y ese drama también personal, familiar, se traslada al cante. Y esa era la forma, sí, también diferente, claro, de cantar en aquella generación, ¿no? Por eso se canta con el dolor y esa profundidad, claro, ¿no? Hoy el cante llega menos, no es tan profundo, porque las penalidades no eran... Antes se pasaba hambre, hoy no hay nadie que tenga hambre, casi nadie, ¿no? En general, estoy hablando del mundo del flamenco. Pero vamos, de todas maneras yo creo que hay unos cuantos artistas jóvenes y nosotros lo estamos situando en ese espacio que de vez en cuando introducimos, que es el flamenco que viene, que creo que están tirando por ahí, por ese aire, ¿no? Aunque por supuesto tiene la nevera más que llena, ¿no? Y claro, han pasado esas penurias que pasaron algunos de esos artistas, de esos cantadores, ¿no? Hay, por poner el ejemplo, de tres artistas que además yo creo que se están uniendo los tres y hace poco estuvieron en la Puebla de Cazalla y formaron un taco. El nieto de José de la Tomasa, que creo que lo vamos a tener la semana que viene, que nos lo va a traer.
el Boleco y el Purili, estuvieron en la Puebla de Casalle, sí, yo he visto, y ya digo, formaron un lío. Yo he visto el vídeo ese y está muy bien. Son estos niños, están buscando esa verdad y estamos faltos, y además la edad que tienen. Purili tiene 17 años, yo creo que el de José debe ser hasta más joven. Y el Boleco, no sé. El Boleco es que lo escucha tú y cierra los ojos. Y es un canto antiguo, te recuerda mucho a Guajeta, un gitano viejo, ¿no? Gitano viejo. ¿Eh? Sí, el otro día precisamente lo estuvimos comentando en una pequeña tertulia con un amigo de Jerez y hablaba de eso. Y dice que lo escuchan niños, cierran los ojos. Claro, el modelo para estos niños es Perico el Pañero y alguno más de este corte. O sea que más o menos que la historia se va repitiendo, pero los tiempos no regresan. Y ahora se canta con menos fatiga. ¿Sí? Bueno, Pepe, no vamos a abandonar las tierras sevillanas, ¿no? Porque nos traes un cantador de Sevilla, ¿no? Sí, señor. Manuel Mairena, Manuel Cruz García. Se nos fue en el año 2013 con 79 años. Es el último exponente de la saga de los Mairena. Ha sido un gran cantador. Un gran cantador que posiblemente ha estado opacado por el brillo de su hermano, ¿no? De su hermano Antonio. Pero es un gran cantador. Este hombre, muy jovencillo, ganó un concurso de saetas allí en Mairena y a partir de ahí empieza su periplo artístico. Total, que muy joven, en el año 60, empieza con los concursos que había ya en la tierra, pero sobre todo entra a formar parte de muchas compañías flamencas. En la que más trabajó, que dio la vuelta al mundo muchas veces, fue con Manuela Vargas. De hecho, yo conocí a Manuel, lo conocí en Caracas, llegó con la compañía de Manuela Vargas a Teatro Nacional y llevaba un espectáculo muy bonito que era como una academia donde había un maestro que era Enrique el Cojo. Y la alumna era Manuela Vargas, y muy gracioso aquello estaba. Y entre ellos, bueno, venía cantando Manuel y venía hasta Fosforito. Total, Alejandro, había un cantador, un bailador muy famoso, Alejandro Vega, también venía en la compañía. Total, que Manuel ha sido un excelente cantador, como te he dicho, tiene amplia discografía, tiene un premio. El premio este que institucionó, bueno, lo diré. Institucionó. Oh, eso es. La Casa Cruz Campo, el Compás del Cante, que lo tienen los mejores artistas del flamenco, tanto en el cante, en el baile como en el toque. Y muchos premios. Total, es un hombre que ha dejado muy, muy alto el pabellón de la familia de los Mairena. Bueno, vamos a verlo y vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo por tientos tangos, y le toca un fenómeno de la guitarra que fue Enrique de Melchor. Pues Pepe, hasta la semana que viene, que es el último programa ya de esta temporada. Pues sí. Gracias a Dios te voy a perder de vista durante un tiempo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Que eso va a ser bueno para mi salud. Yo vengo a verte con mucho cariño y eso, pero ya veo que no es lo mismo. A ver si me arreglas el tema del dinero. Ahí estamos, no hay pena. Cuando me meto en mi cuarto.
si me huele en tu carne cuando tú te arrimas a mí. El próximo sábado, día 14, en el Parque María Cristina, se va a celebrar una de las semifinales del prestigioso concurso Antonio Mairena, que por primera vez sale de su sede habitual para desarrollarse en nuestra ciudad. Todo un acontecimiento que tendrá entrada libre hasta completar aforo. Serán 7 los cantaores que participarán en esta fase y que llegarán desde distintos puntos de la provincia de Cádiz con mayor representación de nuestra ciudad. Van a intervenir el Lele de Algeciras, el Almendro de Jerez, Luis de Mateo de Algeciras, el Purili de La Línea, Enrique Afanador de Trebujena, Niño Juanete de Jerez y Juanito Oliva de Algeciras. El próximo sábado 14 tenemos una cita y oportunidad para poder ver y oír el cante de la nueva generación del flamenco. Hoy en nuestro encuentro con la red, con esos vídeos curiosos que están hechos no de forma profesional, doméstica, les traigo dos vídeos que además van a ir enlazados. La de una gran bailadora y la de un gran pianista, un gran músico. Les estoy hablando de Dorantes y Cristina Hoyo, dos vídeos que son muy curiosos. Espero que les guste.
Y tenemos con nosotros a un buen amigo, un gran guitarrista, que además yo creo que, según me ha comentado ahora, está en la recta final del disco, que el disco va a duratela, porque lo comenzó hace 3 años. Y él también forma parte, como ya le hemos adelantado, de esas piezas fundamentales del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Coordina esos cursos, esos talleres que se llevan a cabo paralelos a esas otras actuaciones de las cuales ya le hemos hablado en otras ocasiones y también seguimos promocionando. Le estoy hablando de Salvador Andrade. Bienvenido, Salvador. Bienvenido, tú, o bien hallado, Juan. ¿Cuánto lleva liado con el disco? 3 años y pico. Pero vamos, los otros discos los hice así, pero este no sé por qué. Ahí lo estoy prolongando en el tiempo. Sí, porque, bueno. pero siempre es por motivos de trabajo. También he estado liado haciendo un método de guitarra, ahora lo estoy traduciendo al inglés. Bueno, lo he traducido y me lo están corrigiendo porque obviamente tengo muchos errores. Y claro, entre eso, un espectáculo de David Morales. Te iba a preguntar también por la experiencia venezolana. Es increíble. Allí hay muy buenos músicos y la verdad es que, vamos, dentro de todos los problemas que tiene el país, pero la gente allí es maravillosa y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Vamos, continuamos yendo, hace poco estuvimos y esperamos ir en breve otra vez. Y porque tú allí has estado y has colaborado, has compartido escenario con artistas de allí, con músicos venezolanos, ¿no? Con músicos venezolanos, incluso hay un percusionista muy bueno, Julio Alcocer, que toca flamenco increíble, vamos. O sea, él ha estado también un tiempo, porque los percusionistas venezolanos son muy bueno. Además, el ritmo venezolano se parece en cierta forma al ritmo flamenco. Incluso tiene un estilo que se llama gaita, que es prácticamente, tú escuchas una gaita venezolana y es carnaval puro. Oye, ¿el disco para Reyes a lo mejor? Yo qué sé. Como regalo de Reyes. Es que el disco está terminado de guitarra. El disco lo terminé de guitarra hace ya un par de años. ¿Tu hijo también colabora ahí? Quiero que toque que haga una pequeña colaboración, sí. José Manuel León, que también forma parte de ese elenco de artistas de los talleres que se van a compartir paralelo a ese Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Bueno, el martes 17, miércoles 18, 19 y 20. Y 20. ¿No? Todos los días completitos, ¿no? Sí. Comenzamos el día 17 de julio, el martes, con la guitarra de José Manuel, de tu hijo, el baile de Enrique Pantoja y el cante de Rosángeles, ¿no? Rosángeles, de aquí de Algeciras. Sí. ¿Esto qué es? ¿Para la gente que se quiera apuntar? Sí, es totalmente gratuito. ¿Es gratuito? Es gratuito, todos los cursos son gratuitos. Hay 8 cursos de guitarra, 8 de baile, si no me equivoco, 2 de percusión, 2 de cante, en total. ¿Y dónde tienen que dirigir para que se quiera...? La escuela municipal, en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro Sánchez Verde. ¿Cómo se hace esto para configurar todos estos días? Y hombre, lo digo por los contenidos, ¿no? Y los artistas, ¿no? Sí, lo que he intentado este año es que no se solapen los cursos. Entonces tenemos los de guitarra, los cursos son de 10 a 11 y media, hay media hora de descanso, y de 12 a 1 y media. Cada curso dura hora y media. La persona que se quiera inscribir, los de baile prácticamente ya están cubiertos. Quedan algunas plazas en guitarra y en percusión. ¿Y por qué baile si están las plazas prácticamente cubiertas? ¿La gente le tira más para el baile? Porque el baile, claro, el baile es el que arrasa siempre. La guitarra es más difícil, hay menos, no es falta de afición, sino menos cantidad de gente que quiera aprender a tocar la guitarra. Y de percusión también, más o menos. Lo que más, y el cante mucho menos. Así que esto es un porcentaje que está establecido así, no por nosotros, sino porque la demanda general de gente que quiere aprender flamenco, la mayoría, siempre es baile. El baile es ¿La experiencia del año pasado, buena? Muy buena. La experiencia ya tenemos prácticamente todos los años los cursos llenos. El primer año fue el más complicado, claro, nos iniciábamos, sí. Pero desde hace un par de años para acá, pues cada vez ha tenido más aceptación, y prácticamente los de baile se llenan, y los de guitarra rozando el lleno,
y lo de percusión también. Bueno, guitarra es un lujo, ¿no? Sin menospreciar, por supuesto, el baile que... Y cante es que el problema del cante es que no todo el mundo puede cantar, ni todo, entonces son más reduciditos, pero tenemos gente. ¿Y también la gente, por ejemplo, que llega a estos cursos de cante, ya vienen con cierta experiencia o vienen verderón? Hay muy poquita gente que viene verderón, como tú dices, y la mayoría ya tienen cierto conocimiento. Y luego la suerte que tenemos es que, por ejemplo, Rosa Ángeles, pues tiene su carrera de cante flamenco, de conservatorio, y esta Rocío Orcalá creo que también la tiene. Oh, pues de hecho, ella está dando clases en conservatorio. Claro, y Rocío... En conservatorio, Rocío. no en academia, sino en conservatorio. Y los años que lleva Rocío Orcalá. Sí, pues, sí. Y Rocío es una gran profesional, y Rosa Ángeles también. Bueno, les decía, martes 17, guitarra, José Manuel León, Enrique Pantoja, cante, Rosa Ángeles, Enrique Pantoja. Enrique, el de más arte de la historia de la humanidad. También ese día, guitarra Salvador Andrade, baile sí. Sara Vázquez, percusión Antonio Schuster. Sí. Antonio Schuster que va a estar en varios días, ¿no? Antonio Schuster tiene dos días. Ajá. Tiene dos días porque yo creo que la gente necesita un poco de más tiempo para... Además habrá gente que se inicie y entonces pues, por lo menos que tome el primer día, repase un poquito y el segundo pues afiance lo que haya aprendido el día anterior. Bueno, ahí va a estar Noelia Sabarea, sí. David Lozano, sí. Paco Jimeno, Macarena Andrade, vamos sí. a hablar de Rocío Orcalá, Antoñito Sánchez, Antonio Sánchez. El sobrino de Paco de Lucía. Sobrino de Paco. Javier Patino, que viene de Jerez, que es un gran guitarrista. Cristian Lozano con el baile, bueno, Antonio Schuster que repite, la guitarra Antoñito Martín, Felipe de Algeciras que también va a estar con el baile. Con eso, y a la iniciación al compás va a estar Judith de las Rosas. Digo que tiene categoría, ¿no? Hombre, curso, siempre contamos, intentamos contar con gente, con artistas de aquí de Algeciras. Sí. Aunque pues este año viene Cristian es un bailado increíble, Cristian ha bailado por todos los escenarios del mundo y con grandes compañías. Cristian viene, no sé de dónde nació, pero es un artista increíble, un gran bailado, y él vive en Sevilla. Y bueno, por ejemplo, él le montó la coreografía a dos de los temas del espectáculo de David Morales, que hemos hecho en Venezuela, la coreografía la montó él, y es un bailado increíble. Bueno, la base argentina, Campos Gibraltareña, pero con la aportación de artistas de fuera. Sí, de vez en cuando, porque, por ejemplo, Antonio Sánchez, sobrino de Paco de Lucía, pues aunque no haya nacido en Algeciras, que creo que nació en Madrid, pero Antonio tiene la escuela de Algeciras y lo que va a enseñar pues la guitarra de su tío, supongo, vamos. Bueno, y Enrique, todavía... que también de aquí, de nada. Enrique, sí, Enrique, Enrique, bueno, hasta incluso los bailadores de aquí de Algeciras, de los profesionales, se apuntan con él, porque Enrique es digno de ver cómo da las clases, porque la gente se lo pasa genial. Bueno, te puede tirar suelo, ¿eh? Además claro, de aprender. Claro, es que tiene muchísimo. Enrique estuvo el año pasado con Diego. En el parque, la verdad es que estuvo genial. Y el tío tiene muy derrocha arte por los cuatro costados. Bueno, también comentarle, por supuesto, que se va a haber documentales en el Centro Documental José Liscano. Sí. El jueves 19, sobre la guitarra del Niño Miguel, qué gran guitarrista. Niño Miguel. Que es una pena que se perdiera ese hombre. Y es una pena que sus últimos años fuera más o menos olvidado, y sin embargo el reconocimiento que siempre ha tenido dentro del mundo flamenco y dentro de la guitarra flamenca, de todos los guitarristas, y eso que al final Paco hablaba de tocaba Gloria. Con cuatro cuerdas en la calle, vamos. Curioso, además ese vídeo existe, de cuando se está tocando con las cuatro cuerdas. Tuvo problemas personales, ¿no? Que eso incidió mucho en su carrera profesional. Y psicológico también. Bueno, pues les recomiendo además este documental. Es un documental muy entrañable. La sombra de las cuerdas, que he tenido la oportunidad de ver. Y luego nos hemos acordado también a través de José María Guerrero, que es el que dirige este documental. La saga de los Lucía, en especial de Ramón. La figura de Ramón de Algeciras. Exposiciones, pues el miércoles 18 a las 7:15, Peña Juan Breva de Málaga, en la que van a traer una selección de objetos relacionados con el mundo del flamenco. Agradecer. Y escogido especialmente además para este encuentro. Sí, sí. Creo que viene una guitarra que ha tocado Antonio Banderas. Y bueno, agradecer a la Peña Juan Breva.
pues su aportación este año, porque la verdad es que desde que los llamé me puse en contacto con ellos a través de Gonzalo Rojo, el periodista este tan conocido y ya veterano en el mundo del flamenco, pues la verdad es que han puesto todas las facilidades que han podido para estar aquí y van a estar. Francis Benítez también, una exposición de los encuentros internacionales que han pasado el miércoles. Miércoles también, a las 8 menos cuarto, Alberto Lorca, exposición de pintura expresionista, titulada Emociones en el Flamenco. Muy interesante, es una exposición muy bonita. Hombre, es un poco radical, la gente no se espere que va a haber ahí la figura de una mujer. Va a haber la figura de una mujer, pero en plan expresionista. El sábado 22, a las 10, exposición de guitarra, hombre, homenaje al recientemente desaparecido Valeriano Bernard, ¿no? Sobre todo representado aquí en este caso por su hijo, porque Valeriano ha estado colaborando desde el principio, y Rafael, con este encuentro, y qué menos que un guitarrero tan prestigioso y con tanto renombre como ha sido Valeriano Bernard, porque este año pues le damos su homenaje porque se lo merece. Bueno, el flashmob, que es una palabra anglosajona. Que vamos a hacer, que no hay nombre en español, no existe. Ese es que lo hace Mercedes Alcalá, sí, el sábado 22 a las 10 y media. Con unos tangos de Paco. La Plaza Alta. En la Plaza Alta. Normalmente siempre tiene muy buena acogida y la gente se lo pasa genial. Después conferencia, muy interesante, ¿no? El miércoles 18 a las 8 de la tarde, la evolución del baile flamenco femenino. Ajá. Va a estar moderado por un compañero, un gran periodista. Bueno, hay que bailar con una gracia, con un compás, con arte, por Juan Garrido. También puede decir muchas cosas en este aspecto. Y van a estar invitadas Isamay Benavente, directora del Teatro Villa Marta de Jerez, y Mónica Bellido, la argentina, bailadora, coreógrafa y también periodista. El jueves 19 a las 8, la visión de Paco de Lucía desde fuera de España, va a estar moderada por el compañero Juan Manuel Vicenta, y va a estar invitado Pascual Gallo. No sé si recordarán ustedes que ya le ofrecimos esa parte del documental en el que con mucha guasa, la guasa que tenía Paco en lo privado, que tenía un gran sentido del humor, cuando le preguntaba al periodista, ¿de cuándo conoce usted a Pascual Gallo? Dice, pues nos conocimos en la cárcel. Y claro, el periodista se queda como perplejo y ya Paco dice, bueno, además qué gracia, ¿no? Porque además sale por ahí, dice, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Nos vamos a conocer en la cárcel? Y dice, yo soy un príncipe de Asturias, yo. La guasa de Paco. Bueno, pues ahí está el guitarrista Pascual Gallo, como les contaba, pues, así a Paco por todo el mundo, y también Kiyoko, periodista e intérprete, y también Pascual, que va a tocar, tenía muchísimas ganas de tocar también aquí en Algeciras. Y por último, el viernes día 20, a las 8, Los Planetas de la Isla, un recorrido por los auténticos creadores del cante flamenco, y la conferencia de Antonio Ortega Gómez, que es escritor y periodista flamenco, y también estará Fernandito Canela con la guitarra de Rubén Lara. Bueno, pues yo creo que es más que apetecible. Todas estas conferencias, con los conciertos incluidos, son gratuitas. Y los cursos, repito, que son gratuitos, que no, nadie tiene que pagar nada. Lo único que está sujeto al número de plazas, que es limitado. Claro. Y que si no hay más plazas, lo que pueden hacer algunas personas es que si no hay plaza y se quieren acercar y que haya alguien que haya faltado, pues se pueden meter en la clase. Bueno, y quiero recordarles de nuevo que hay grandes conciertos, ¿no? Es lo que hay que pasar por taquilla, pero hay otros que son totalmente grandes. Por ejemplo, la presentación del último disco que ha hecho José Carlos Gómez, claro. Origen, el que va a abrir este encuentro, y es totalmente gratis. Es gratis también, y el concierto de otro gran guitarrista, de Daniel Casares, gran amigo, son grandes con amigos. La Orquesta Filarmónica de Triana, es un pedazo de espectáculo muy interesante, y también son por invitaciones. El concierto de Carlos, que tiene un disco precioso que sacó hace un año más o menos y que ya era hora de que lo presentaran en este festival, y el concierto de Daniel, que está bastante interesante. Y además que estuvo con nosotros José Carlos Gómez hablándonos de ese trabajo de escolar, pero lo mismo que espero, que a ver si no para Reyes, para enero, pues de nuevo lo tengamos aquí enfrente y ya estemos hablando del disco que está durando tela para parirlo, ¿no? Pero bueno, son las cosas también de los artistas, ¿no? Que les gusta meter esas cosas, las cuestiones del trabajo y todo eso. Salvador, un placer, yo espero que salga todo muy bien. Sí, hombre, hay muy buenas expectativas todos los años. ¿Hay gente que repite año tras año? ¿De qué? ¿De los cursos? Bueno, hay gente que viene
hay gente que está viniendo de fuera, del extranjero, ¿sí?, a ver los cursos y a asistir a los cursos y a ver el festival todos los años. Hay una parejita, que no recuerdo sus nombres ahora, que son fan de Paco los dos, y vienen todos los años. Un matrimonio, claro, yo veo las fotos en Facebook, tiene fotos de Paco, tiene fotos de Camarón. Bueno, el tío se llevó el año pasado una estatuilla de Paco. Y hay mucha gente que está empezando a venir de fuera, ¿eh? Una cosita de que Rusia, quería, también viene una señorita. Una cosita que quería comentar. Fechas en el calendario tenemos muchísimas, ¿no? Y si nos ceñimos a la época de verano, pues hay muchas fechas, ¿no? Yo, hombre, yo sé que centrándonos en Jerez de la Frontera, pues tienen muchísimas actividades. Ya les hemos hablado de ese gran festival, la Gran Reserva, que organiza José Luis Lara el día 7, antes también creo que trae a Sorderita, a Canelita, etcétera, etcétera. Después tenemos la fiesta de la Bolería. Pero, hombre, habría que buscar otra fecha para hacer un encuentro de guitarra, porque coincide en Jerez, ¿no? Mira, o han cambiado, Juan, las fechas. Hagan lo que hagan. No lo entiendo, porque además ya saben más o menos las fechas de todos los años. Y el año pasado estaba, porque es que no lo, ahora mismo no lo recuerdo, pero yo, que yo sepa, el año pasado no había nada en Jerez en esa época. No, yo creo que este es el primero, ¿eh? Creo que entonces es el primero. El problema es que tú montas un encuentro, un festival, y de pronto en otro lado te lo montan. ¿Qué vas a hacer? Esto tiene que seguir funcionando. Y hombre, está. Tú no puedes cambiar tu fecha. Nosotros, el primer año que se organizó, estuvimos cuadrando para que no nos coincidiera con Córdoba, con no sé qué. Lo cuadramos, lo pusimos en una fecha que no había nada. Y coincidió con un encuentro que organiza Gerardo Núñez en Sanlúcar. En Sanlúcar. Hablé con Gerardo, mira, Gerardo, perdona. Dije, no, ya, yo lo entiendo, si es que es normal que pase. Al año siguiente coincidió con otro, y siempre va a coincidir con algo, porque todos los años, es que son 3 meses, y en los 3 meses, pues claro, ahí todo. Yo soy de los que piensa que se podía haber buscado otra fecha. En Jerez. En Jerez, quizá, y después tenemos. Porque nosotros ya la teníamos de antes. Es corta la distancia, además, ya, ¿no? Entre Jerez, y el vínculo y tan estrecho que existe entre Jerez. Hombre, y la suerte es que no van a ser prácticamente. Son conceptos totalmente diferentes, distintos, ¿eh? Que no van a ser los mismos artistas, entonces la gente que quiera venir a ver a Pastora Soler, pues creo que en Jerez no actuará. O quien quiera venir a ver a Estrella Morente. Pues, pero estas cosas pasan, por ponerle otro ejemplo. El día 7, antes les hablaba de ese festival Gran Reserva, que dedicado a Pansequito, por cierto, ya estuve hablando con José Vilar de este tema también. Jerez, el día 7. En un principio, ya les hablamos también de esa fase del concurso de Antonio Mairena que se va a celebrar aquí en Algeciras. Bueno, era el mismo día, se estaba barajando la posibilidad del cambio y todo eso. De cambiarlo. Claro. Lo importante también, por otra parte, es que tenemos muchas cosas de lo que nos gusta a nosotros. Y eso es importante, que se hable y que suene el flamenco. Que salga todo perfectamente, Salvador. Eso espero. Que el público de Algeciras se sienta, o la gente de Algeciras se sienta orgullosa de las cosas que se organizan en su tierra y de nuestra tierra, que ahora con la mala propaganda, la mala promoción que estamos teniendo últimamente en los medios, que no refleja, creo, la realidad de nuestra ciudad, que es totalmente otra, y que aquí hay muy buena gente y muy buenos artistas y muy buenas cosas. Gracias, Salvador, muchísimas gracias. Día se habla más de él y se prodigan más sus actuaciones. Quiso aprender a tocar la guitarra y su padre Manuel, buen cantaor, le puso los cantes para que practicara. Finalmente, optó por el cante. Su debut artístico fue en una peña histórica como es Torres Macarena. Cuentan que su abuelo, José de la Tomasa, ese día lloró tras escucharle una seguirilla a media voz, doliente, pero sin gritos. Es bisnieto de la Tomasa y Pies Plomo, tataranieto de Pepe Torre, hermano de Manuel Torre. Un cantaor joven emergente que ya ha hecho muchas colaboraciones. Con ustedes, Manuel de la Tomasa. Thank you.
Tú llevas, ay,
Nada más, hasta aquí hemos llegado, espero que hayan disfrutado y ya es nuestro último encuentro, el último encuentro de esta temporada en el Colmado. Familia, muchas gracias.